Hola, soy Guido Núñez Mujica, un biólogo computacional de Mérida, Venezuela. Estoy acá para pedir tu apoyo para hacer un documental acerca de la destrucción de un campo experimental de lechosas genéticamente modificadas, o papayas. Hace 16 años, Venezuela era pionera en biotecnología en Sudamérica. Un grupo de científicos de mi universidad desarrolló una papaya resistente a enfermedades virales, pero sus esfuerzos fueron detenidos por activistas confundidos que quemaron los campos y comenzaron una campaña organizada de rumores y mentiras terribles para asustar a la gente. Los científicos permanecieron en silencio porque fueron amenazados con la cárcel. Yo mismo fui testigo, yo lo vi, esta campaña, como las mentiras terribles que se dijeron, lo asustada que estaba la gente, y también vi que los científicos guardaron silencio. Hasta muchos años después no entendí por qué, que estaban amenazados con la cárcel, que fueron amenazados personalmente. Esta historia nunca ha sido contada. De verdad que muy poca gente conoce esto, incluso dentro de Venezuela. Entonces, yo quiero entrevistar a estos científicos que expliquen su trabajo, que den su versión de la historia, que nunca la han podido dar después de 16 años, y que expliquen la importancia del trabajo. También, no solamente me quiero contentar con eso, quiero ir a los campos donde están los beneficiarios potenciales de la tecnología y ver si siguen con los problemas con sus cultivos que tenían, con estas enfermedades virales, ver si los han podido resolver, ver si estos activistas que estaban tan preocupados en aquel momento han seguido visitándolos y han seguido ya involucrados con las comunidades. Quiero enviar científicos sociales, antropólogos, sociólogos, a analizar estas comunidades, a ver cuál ha sido el impacto de todas estas de estas acciones vandálicas hace 16 años. Ya nosotros tenemos un equipo de filmación en el área y necesitamos tus donaciones y tu apoyo para poder contar esta historia, para mostrar lo que pasa cuando la ignorancia y el miedo pueden destruir el conocimiento y los hechos. Muchísimas gracias por tu apoyo. De verdad, te lo agradezco profundamente y lo necesitamos. Gracias.